Hola, buenas, soy Ángel Masó, alumno del ciclo de Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica en el Centro de Educación Salesianos de Carabanchel. Hoy vamos a hablar de la calefacción por colectores de aire y compararlos con algunos colectores de agua. En este caso, a día de hoy, se está haciendo sobre todo la calefacción y la instalación de colectores de agua. Pero también existen de aire, aunque están siendo los menos utilizados. Existen dos sistemas fundamentales de calefacción que utilizan la energía solar: aquel que emplea colectores de agua y aquel que emplea colectores de aire. Algunos dicen que el colector de aire es mejor que el de agua, ya que, debido a las instalaciones, ofrece ciertas ventajas con respecto a las de agua. Entonces vamos a ver las características de las instalaciones solares de calefacción por aire y las comparaciones a las de agua. La primera, principalmente, entre ambos sistemas radica en la sustancia que hace de fluido transporta de calor y sus diferentes propiedades físicas. Esto quiere decir que el de agua presenta ciertas ventajas en cuanto a su capacidad para transportar el calor, ya que puede llevar hasta 5 veces más calor por unidad de masa que el aire, siendo así su calor específico de una caloría por gramo, frente a la del aire, que es de 0,24 calorías por gramo. Eso es por un lado. Por otro lado, la densidad del agua es también mayor que la del aire, siendo 1.000 kilogramos metros cúbicos frente a los 1.225 kilogramos cúbicos. Valor en aire seco a temperatura estándar y nivel estándar. De acuerdo con estos datos, significa que necesitamos aproximadamente 3.400 veces más volumen de aire que de agua para transportar la misma cantidad de calor. Aquí vemos en el gráfico cómo se puede hacer la comparativa perfectamente. En cambio, podemos comparar que el aire presenta determinadas ventajas con respecto al agua, ya sea bien porque es inmune al congelamiento y a la ebullición, por lo que hacen innecesarios determinados dispositivos que están en las instalaciones del agua. Y además trabaja en circuito abierto con la atmósfera, o sea que no existen problemas de fuga. Las instalaciones solares por aire son más sencillas y simples que las de agua. Más que nada porque esto es un colector aire-aire, entonces es más fácil calentar el aire y no calentar el agua para pasarlo a aire. En estas instalaciones simplemente se necesitan colectores, los conductos y un aerocirculador. Las instalaciones de calefacción por agua dependen de muchos factores, ya que le afectan sobre todo las bajas temperaturas, que en este caso necesitará un circuito primario, ya que además se le añade un anticongelante para proteger esta instalación. Esto quiere decir que también necesita un circuito secundario, ya que el anticongelante es un producto tóxico que no podemos tomar, claramente. Esto además se le añade a que necesita un depósito de agua caliente, ¿vale? Según Sitio Solar, estas instalaciones de agua solo son rentables en el caso de que pongas calefacción con suelo radiante. En cambio, las instalaciones de calefacción por aire son posibles de realizar en edificios ya construidos. La calefacción obliga a tener un número considerado de colectores. En las instalaciones de agua, por ejemplo, al tener grandes áreas captadoras, plantean importantes problemas al llegar el verano, ya que el calor que se genera es mucho mayor que en invierno. Y la demanda es nula, con lo que contaremos con un gran excedente de calor que, si no es conveniente tratado, puede arruinarnos la instalación. En cambio, con los colectores de aire, que son inmunes al exceso de calor. La única finalidad de una instalación de energía solar por agua es la calefacción, según afirma Sitio Solar. Entonces resulta más interesante hacerle el calentamiento de aire. En cambio, si es interesante realizar una instalación de agua que englobe obtención de agua caliente sanitaria, ACS, apoyo a calefacción en invierno
y que en verano emplee un gran exceso de esa producción de agua caliente para la climatización de una piscina. Elementos que componen las instalaciones de calefacción solar-aire. Los colectores. Exteriormente no es posible distinguir un colector de agua y otro de aire. Es en el absorbedor donde se encuentran las mayores diferencias. Los colectores solares de aire y el absorbedor presentan una forma rugosa y carece de la parrilla que tienen los colectores de agua. El aire circula libremente por todo el área. Por otro lado, partiendo de que los conductores de aire son más grandes que las tuberías de agua debido a la distinta naturaleza en la fluidez, ambos elementos, la entrada y la salida del colector, son también más grandes que los de los colectores de agua. El colector de aire es poco utilizado. Por esa misma razón, no existen valores del rendimiento si es mejor o si es peor. Algunos otorgan valores del 90% en relación a que es mejor. En cambio, otros dicen que es un 10% inferior a los colectores de agua. Gran parte del resultado en el rendimiento depende del caudal del aire que le suministre cada diseñador. Por eso no se puede realizar una correcta comparación entre ambos modelos. Existen distintos tipos de colectores de la forma en que está dispuesto el absorbedor y los vidrios, entre los que podemos destacar los siguientes. El colector de simple circulación delantera. La placa absorbedora se encuentra en el fondo de la caja sobre el aislante y la circulación del aire se realiza en el vidrio y la placa. Es la instalación más simple. Colector de placa intermedia. En este modelo la placa se encuentra situada en medio de la caja realizando la circulación de ida por detrás y el retorno por delante del absorbedor o viceversa. Colector de placa intermedia con doble vidrio. Modelo sugerido por algunos fabricantes en el que el absorbedor aparece agujereado circulando el aire libremente en los espacios por delante y detrás del absorbedor. Se asegura que para lograr eficiencia es necesario dotarle de un doble cristal y que se mantenga una cámara de aire estanco entre ellos. Colector de circulación trasera. En ellos el absorbedor se dispone también en una altura intermedia dentro de la caja, con la diferencia de que la circulación se realiza exclusivamente por detrás de ella, existiendo en el espacio entre el absorbedor y el vidrio una cámara de aire estanco. Como se comentó para el modelo anterior, según algunos de los fabricantes, para que los colectores de aire sean eficientes es necesario dotarlos de una cámara de aire estanca. Colector de aire sin vidrio. Estos son tan simples, una plancha de metal negro mate, toda ella calada con pequeños agujeros colocados sobre un muro. El aire calentado por este es absorbido por un aerocirculador y llevado al interior del edificio. Es un modelo también encuadrable dentro de la arquitectura solar pasiva. Aerocirculador y conductores de aire. Estos son los mismos que los empleados en ventilación. Es conveniente que los conductos aparezcan aislados térmicamente para evitar pérdidas de calor, sobre todo en los tramos externos al edificio. Por su correcto dimensionamiento, es recomendado contar con gente capacitada para ello. Elementos automatizados de control. Es importante disponer de un elemento que pare o active la instalación en según de la radiación sobre los colectores que tenemos y lo que nosotros estamos demandando. De esta manera evita hacer funcionar al aerocirculador en momentos que no hay sol o seguir forzando aire caliente en momentos en los que la temperatura en el interior y los elementos acumuladores ya es la requerida. Claro está que el autómata recibe los datos de los sensores de temperatura o el termostato. Modelos de la instalación. La instalación termosifón. Esto lo que viene queriendo decir es que simplemente se coloca el colector en la pared y el aire que entra se calienta a través del colector
Y porque el aire caliente pesa menos, sale por arriba. La única salida que tiene. Instalación con ventilación forzada. Más o menos es lo mismo que la anterior, solo que además se le añade un ventilador para así sacar el calor recibido con más fuerza y potencia y antes. Con colectores independientes y circulación forzada. En este modelo de instalación, los colectores se hacen independientes al muro. Vamos, que le puedes poner una estructura. Así, una toma de aire del interior de la casa se dirige hacia los colectores por medio de un aerocirculador donde se calienta para volver a llevarlo al interior de la casa. Suelo radiante por aire caliente. En este modelo se emplea el aire calentado por energía solar por el modelo anterior para hacerlo circular por conductos bajo el suelo desde donde se irradia el calor al aire del interior del edificio. Este modelo de instalación necesita ser realizado desde la construcción de la casa. Igual que en la instalación de agua, en la instalación de aire también necesita un depósito para guardar ese calor ya generado, ya que no siempre da el sol en la tierra y necesitamos en algunas ocasiones ese calor para otras ocasiones. Existen debates de cómo debe ser la acumulación de este calor, pero a ciencia cierta nadie sabría decir cuál debería ser la idónea. Conclusión. Está bien las instalaciones de agua para lo que ya hemos nombrado. Algo opcional es las instalaciones de aire, por así una mejor instalación, aunque sea un poco más grande, pero no te tienes que preocupar tanto por la instalación como en las de agua, ya sea por la temperatura, o el depósito, o los dispositivos que tienes que estar manteniendo constantemente. Bueno, este ha sido el vídeo. Un saludo y no te olvides de darle al like.